Ha pasado un año desde tu muerte, una rotación surrealista de dolor, angustia, rechazo y reconocimiento, y sin embargo parece que estás cerca y nos rodeas con tu luz y tu memoria. Tu espíritu único ha sido autor de una huella indeleble en nuestros corazones, nuestras bromas, nuestra alegría y nuestra ternura. Eternamente agradecido por el amor, la vida y la pasión creativa que compartiste con nosotros y el mundo, te extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. Estas fueron las palabras que la banda dio a través de sus redes oficiales, ya que el 20 de julio del presente año fue el primer aniversario luctuoso de Chester Bennington. En el primer aniversario de la muerte de Chester Bennington, el bajista de Linkin Park, Dave Phoenix Farrell, ha publicado una bella carta abierta a su compañero de banda que tanto echa de menos. En el último año no ha pasado un día sin que haya pensado en ti. Te extraño y todavía duele no tenerte aquí. Elegí no hablar en tu funeral porque no pude formular las palabras para expresar adecuadamente cómo me sentía. Elegí no hablar en el concierto de celebración de la vida que te honraba porque sabía que me costaba incluso poder hablar en absoluto. Y hoy, un año después de tu muerte, todavía lucho por intentar expresar con elocuencias lo que significas para tu familia, tus amigos, tus admiradores y para mí. Hay tanto que siento y que podría decir, y que me gustaría decir, y que no sé cómo decir, pero hay una cosa que sé con certeza, que es que eres amado y que te extrañamos. Cuídate, mi amigo, Dave. Tanto ha pasado desde aquel acontecimiento el año pasado, siendo uno de los cantantes más memorables del metal, ayudando a muchas personas y dejando una gran huella. No solo aportó al mundo antes de su partida, sino que también lo hizo después de la misma. La gente ya está más consciente de lo dañinas y perjudiciales que pueden ser las enfermedades mentales, y que no son ningún juego. La gente ha aprendido a que es necesario hablar, con quien sea, pero la ayuda es necesaria. Muchos músicos, artistas y famosos han podido hablar más a detalle de cómo se sienten, qué tan difícil les ha ido y claro, todas las personas han pasado o pasarán por algo así. Pero me enfoco en las figuras públicas por una razón. Hay algo que dijo Matt Tuck sobre esto, y lo llevaré al plural para que se entienda mejor. Somos unas estrellas de rock, esa es la imagen que tienen de nosotros, pero no saben todo lo que está pasando detrás de todo ello. La gente suele ver a las figuras públicas, ya sean músicos, actores, artistas, modelos o incluso creadores de contenido, como personas que nos sienten y que solo deben entretenernos y cumplir nuestros gustos. Afortunadamente, esto cada vez ha ido disminuyendo y cada vez hay más gente consciente de ello, y que por el simple hecho de ser una figura pública están más expuestos a todo esto. Cada acontecimiento, pensamiento, error o comentario pesa cada vez más por lo masivo que llega a ser. Y esto se ve muy reflejado en la comunidad del rock y el metal, por el mismo egoísmo y toxicidad. No les importa si el artista en cuestión está bien o mal, solo les importa lo que ellos quieran, inclusive con comentarios de odio, y suelen retractarse de ello hasta que lo peor ya ha pasado. No por nada es la comunidad más desagradable dentro de la música. Y hay comunidades como las del K-pop que están más conscientes de ello, que aunque suelen ser tóxicas, apoyan emocionalmente a sus artistas, y eso lo valoran. Quizá con el tiempo podamos ser más civilizados y aprender que podemos lastimar a alguien sin siquiera saberlo, ya que no tenemos precaución de nuestras palabras. Dentro de la música hay casos como Black Veil Brides, a los que les llueve mucho odio de parte de sus haters, por el simple hecho de no gustarle su música, pero sus fans les demuestran mucho cariño. Cuando aprendamos a ser más conscientes de ello, podremos ayudar mucho más de lo que otra gente puede afectar, o apoyar a alguien que lo necesite. Dentro de la música tenemos el caso de la banda The Ghost Inside, que sufrieron un terrible accidente en carretera que casi los deja fuera de la música, pero con el apoyo de sus amigos, su familia y de la comunidad, están saliendo adelante. Otro caso fuera de la música, pero que causó mucho revuelo en la comunidad y refleja que podemos aspirar a ser mejores como personas, es el caso del streamer Danny Kills, la cual sufre de una discapacidad que hace que no pueda escuchar ni hablar bien. Dos usuarios de la plataforma se burlaron de ella públicamente y la comunidad se unió para que pudiera conseguir dinero para su implante auditivo.
Estos son casos que demuestran que podemos aspirar a ser mejores personas y ser conscientes de que las figuras públicas también ríen y sufren, incluso más de lo que podríamos imaginar. Y esta causa es una que tanto mucha gente como Chester nos han enseñado, el ayudar a las personas que lo necesiten, que un comentario de odio o burla pesa más de lo que crees, y que no es ningún juego. Mientras más nos apoyemos y ayudemos mutuamente, más fácil será lidiar contra este tipo de casos. Chester no solo nos dejó su legado musical, sino que también nos hizo saber que podemos ser mejores personas, que busquemos ayuda si la necesitamos y que brindemos ayuda a quien lo necesita. Eso es lo que significaba Chester para sus fans, alguien que los ayudaba y a la vez alguien que los inspiraba. Y bueno, hasta aquí el video. Quise extenderme un poco más sobre estos temas debido a lo que expliqué antes, ya que no solo quería darles un recuerdo triste, sino también una reflexión sobre la misma. Igual me gustaría que dejaran sus opiniones, comentarios o reflexiones en los comentarios. Sin más que decir, los dejo con un otro pregrabado. Totalmente fuera de ello, recuerda que puedes seguirme en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. También puedes agregarme a Facebook, solo mándame un mensaje para aceptarte. Y también puedes darle like a la página de Core Family. Y puedes seguir mi lista de Spotify, todos los links están en la descripción. Si te gustó el video, te agradecería que lo compartieras y le dieras me gusta. Si eres nuevo y te gustó el video, pásate por el contenido del canal. Y si te gusta, suscríbete. Soy Denis Awakening y nos vemos en el próximo video.